Nos conocimos por Facebook. Teníamos un amigo en común con el que nos dábamos likes en todas las fotos. Y ahí fue donde la vi por primera vez y pues desde que la vi en redes sociales me pareció súper guapa, me encantó. Entabló una conversación conmigo como fuera de lo común. No fue el típico como, qué ojos tan lindos tienes o qué lindas tus fotos. Sí, hablamos como un año por redes sociales hasta que se dio el momento de conocernos. Pero digamos que me involucré más de lleno con League of Legends cuando llega David a mi vida. Y pues yo me daba cuenta que su pasatiempo favorito era el juego. Yo traté de involucrarme, entonces lo que hice fue crearme una cuenta y le doy la sorpresa a David de que aprendí a jugar para poder pasar más tiempo con él y pues para entender un poco más de lo que él hablaba con sus amigos, con mi hermano. Entonces hicimos una apuesta y la apuesta era básicamente el que perdiera invitaba a almorzar al otro. Así que no había chance de no vernos. Desde que nos conocimos, ese mismo día dijimos, no, estamos hechos el uno para el otro, seamos pareja. Mi nombre es David Felipe García Solano, actualmente soy el Country Manager de la LVP, Liga de Videojuegos Profesional para Colombia. Mi nombre es Angie Coronado. Actualmente soy la directora de operaciones de la Liga de Videojuegos Profesional. Bueno, la grieta, ¿qué es? A día de hoy viene siendo la empresa precursora de eSports en Colombia. Líderes a nivel nacional en temas de comunidad, de contenidos y pues los creadores de la primera liga profesional, pues que terminó siendo profesional de League of Legends en el país. Y fue un nombre fácil de recordar. Era como ese lugar al que entras y ya no quieres salir después. Arrancamos con todo el tema de generación de contenido. Entonces, entre David y mi hermano, construían como la información, resumían resúmenes de las ligas, por ejemplo. Y David lo que hacía era imprimirle su sello, un diseño, algo muy profesional. Tuve muchas noches en las que, muchos días también muy difíciles, cuando algo salía mal, cuando nosotros percibíamos errores, para mí era muy difícil. Pero ahí es donde tú mismo debes tener la confianza de asumir el reto, uno. De convertir todo eso negativo, de volcarlo en algo positivo y ver cómo lo conviertes en una oportunidad. Cuando nosotros algo nos salía mal, porque tampoco es que todo haya salido perfecto, en algún evento nos fallaba la luz, no sé, se iba la conexión a internet, teníamos alto ping para jugar, lo que fuese. Al siguiente evento buscábamos la solución, pero desde ya estábamos aprendiendo cómo hacer las cosas cada vez mejor. Y así lo veía, entonces nunca lo vi como una falla y nunca tuve miedo a la falla. De hecho, gracias a las fallas es que somos lo que somos y es que aprendimos a hacer los eSports como los hacemos. Teníamos que tomar una decisión entre Angie y yo de alguno de los dos tiene que meterse de lleno a darle el 100% la grieta. Renuncio, efectivamente pues empiezan a salir proyectos mucho más grandes. Cuando lo hacemos, pues yo le digo a David, yo creo que podemos hacerlo juntos. Es decir, salte tú también de tu trabajo. Creímos en eso y sobre todo creímos en nosotros mismos. En paralelo a esto, nos busca la LVP. Después de que LVP nos busca, fue una decisión muy difícil de tomar, pero la tomamos no pensando en nosotros como personas. Pensamos que nuestra experiencia iba a ayudar a que el aterrizaje de LVP en Colombia pues iba a ser más productivo de cierta forma. Con empeño, con constancia, que quizás lo más difícil, puedes llegar a vivir de los videojuegos en Latinoamérica y es una realidad. Hay muchas personas que a nivel latinoamericano estamos viviendo de esto. Hay más oportunidades para poder llegar a ser profesional en los eSports y en los videojuegos. Bueno, pues hace un par de meses me enteré que voy a ser mamá. David y yo vamos a ser papás. Fue algo que al principio fue como,
¿Qué va a pasar ahora? Me asusté muchísimo. Así que viene esta personita a aportarnos, yo creo que más ideas, más perspectivas, más futuro. Va a ser muy fuerte, va a ser por fin ver como todo lo que has hecho realmente, cuánto va a impactar en la sociedad, todo lo que estamos construyendo y lo que le hemos apostado en torno a League of Legends y a los esports en general. Realmente lo que estaba en juego era que se desarrollaran los esports como Colombia, que se desarrollara el país dentro del mercado de los esports a nivel latinoamericano. No nos importa que sea la grieta o no sea la grieta, lo que nos importa es que Colombia pueda salir adelante y que Colombia realmente dé ese salto en calidad.